El pasado viernes, las autoridades municipales y el jurado de la agrupación fallera de Mislata acompañaron al concejal de fiestas, José Francisco Herrero, en una visita por los belenes que tradicionalmente montan las comisiones. Este año, por primer año, hemos hecho dos categorías. Entonces, el jurado valorará, por un lado, los belenes tradicionales y, por otro lado, belenes innovadores. Participan 9 fallas en total, 5 en belenes tradicionales y 4 en belenes innovadores. Una iniciativa que ha unido a las fallas Felipe Beiber, Leliana, Quint Pizarro, Antonio Molle, Gregorio Gea, Doctor Marañón, Lepanto, Padre Santonja, Cruz y Mislata y Salvador Giner, que son las que se han presentado este año a un concurso cada vez más competitivo. La categoría de belenes innovadores abre nuevas posibilidades de creación, para las que normalmente se hace uso de material reciclado, pero todos deben cumplir ciertos parámetros. Tienen que tener 5 requisitos como mínimo: el portal, la adoración de los pastores, anunciación del ángel a la Virgen María, anunciación del ángel a los pastores y los Reyes Magos. Los premios hoy los daremos a conocer cuando acabemos, se reunirá el jurado cuando acabe y esta noche ya los publicaremos, y los entregaremos en una gala que vamos a hacer también como novedad este año, para entregar todos los premios de todos los campeonatos que ha organizado la agrupación. La gran protagonista de este año ha sido la falla Cruz y Mislata, que se ha alzado con el primer premio de la categoría de belenes tradicionales de Mislata. Tiene unos 45 metros y es de diseño tradicional, ¿vale? Cuenta con alrededor de unas 1000 figuras entre personajes y animales, y bueno, está diseñado en... Este año lo hemos cambiado un poquito el diseño y hemos ido un poquito más a destacar la parte de Egipto. Los falleros de Cruz y Mislata han dedicado mucho trabajo para reproducir el nacimiento y el resto de escenas características. No, se hace, bueno, se va diseñando todo lo que son las formas, cómo las vamos a hacer, y se va trabajando por el tema de montañas, casas, y confeccionando, pues bueno, los rincones que quieres crear y ambientar, y ya está. Además, han conseguido el galardón más importante de la Junta Central Fallera de Valencia, en la categoría de belenes de gran formato y de estilo tradicional. Estoy muy contenta porque, no sé, porque mi belén está muy chulo. Hemos ganado el primer premio y mañana voy a recogerlo. El segundo premio de la categoría de belenes tradicionales de Mislata ha sido para la falla Quint Pizarro, mientras que en la nueva categoría de belenes innovadores recibirá el primer premio la falla Doctor Marañón, seguida de la de Antonio Molle, Gregorio Gea, que a su vez ha quedado en el puesto número 15 del concurso de la Junta Central Fallera. En la elaboración de estos belenes participan los propios miembros de las comisiones, que durante meses se dedican a construir estos paisajes, diseñar nuevas escenas y en algunos casos hasta la totalidad de las figuras. Pero la recompensa siempre viene con la visita del público.